Si tuviera que quedarme con un momento a lo largo de estos 30 años de historia de nuestra formación, sin lugar a dudas, me quedaría con el Martes Santos de 1995, ya que cumplimos el sueño de poder acompañar por primera vez haciendo estación de penitencia a nuestro Padre Jesús de la Sagrada Presentación. Una de las actuaciones más bonitas y más emotivas fue la de poder tocar detrás del misterio de San Benito. Después de 30 años es complicado escoger un momento, pero me quedo en el momento en que me apunta la banda y el primer ensayo. Esos son los momentos para mí más emocionantes, ¿no? Me ha enseñado a escoger el camino correcto. He encontrado a mis mejores amigos y, sobre todo, lo más importante para mí, he encontrado a mi segunda familia. Esto es una forma de vida, significa mucho para mí, para mí es una gran familia. La agrupación fue el 27 de marzo del 2018, en el que cumplí 25 años de hermano y 25 años en la agrupación, y tuve el privilegio de poder acompañar delante del paso de la Sagrada Presentación. Y además los compañeros que tengo son lo mejor que tengo. Es la gran experiencia de teneros a todos vosotros. La agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación para mí es como una familia. Y mis mejores momentos son todos los años la salida de mi Cristo de la Presentación. Mi primera actuación con la agrupación musical fue el 29 de diciembre de 1990, la cual recuerdo con muchísimo cariño porque fue muy, muy emotiva. Fue un ensayo general, así se le llamó. No teníamos todavía uniforme y se les ofreció a los ancianitos de las hermanitas de... De esta agrupación, lo que imprime es la hermandad, el compañerismo y el cariño entre unos y otros. Quedarme con el momento más emotivo es complicado. Quedo con uno, ¿no? Pues la sensación que tuve por primera vez, ¿no? Pues cuando acompañé al Ministerio de mi hermandad de San Benito. Mi momento más emotivo con la banda fue mi primer ensayo y todos los Martes Santos. El tiempo no es más que una quimera invencible que hace gotear el paso de su virutero sobre una callada clepsidra repleta de ilusiones, persiguiendo sueños. No, los músicos no cumplen años, cumplen ensayos. Y ahí siguen, echando al zurrón de los recuerdos acordes de afectos, cómplices sonrisas y lágrimas, abrazando a compañeros, a la eterna familia de su agrupación. Mil gracias a todos aquellos que nos han permitido durante 30 años posar nuestros sones a los pies de sus titulares. Mil gracias a todos por acompañarnos en esta chicota del tiempo. Y que este aniversario sea una levantada a pulso por aquellos que desde los soportales del cielo se estremecen con los penachos azules y siguen soñando con ser hijos de la Encarnación.